I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build on my Bienvenidas y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo video acá en Zona Virga. Hoy, tercera parte de respondiendo preguntas a youtubers, o de youtubers, o como se le diga. ¿Cómo puse la miniatura? Respondiendo preguntas demenciales, ¿no? Algo así. Tercera parte, eso sí lo que tengo claro. Lo único que tengo claro es eso, y que voy a responder preguntas de youtubers recontra, recontra, remil. Famosos. Famosos. Se escupió un poco la cámara, ¿viste? Me pica acá, no sé qué. Debo tener pelos tuyos. Ahora sí. Está medio resfriado. Bueno, gente, no perdamos más el tiempo. Si no vieron la primera y segunda parte, después de ver esta tercera parte, vaya y no se pierda. De todas maneras, voy a poner acá los links para que puedan ver las dos primeras partes de respondiendo preguntas de youtubers. Vamos ya al primer youtuber del día de hoy. ¿Va a haber algo más para decir? No. Ya vamos al primer youtuber de esta tercera parte acá en Zona Virga, este canal cada día más popular. Paréntesis, ya estamos superando los 1570 suscriptores. ¡Vamos, Barbie! ¡Vamos, Barbie! 1550 son tuyos. Ahora sí, vamos ya al primer youtuber, a las primeras preguntas. Ya. Hola Rafa, yo soy Jaden, del mundo de Jaden, y quiero hacerte dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la colección más rara que te gustaría hacer? La segunda es, ¿cuál de tus videos es tu favorito? Un saludo para tu gatita Barbie y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Gracias, mi amigo Jaden. Me encanta este niño. No es la primera vez que lo digo. No es la primera vez que Barbie me oye decirlo. A Jaden lo vengo siguiendo desde casi... ¿cuánto era? 5 meses que he entrado al mundo de Jaden, que es el canal de este niño mexicano. Y la verdad, la he pasado genial. Es un gamer, pero de primera. Y la verdad que me encanta lo que hace. También muestra un poco lo que es su vida, sus viajes, su entorno familiar. Juega con el padre, entre otros familiares. También a los jueguitos. Me encanta todo lo que hace, me encanta el contenido de su canal y me encantan las preguntas que ha hecho y me ha puesto en un compromiso porque estaba pensando en su primera pregunta. Más que nada, ¿en qué corno responderte, Jaden, mi amiguito? ¿Qué colección rara, extraña me gustaría hacer? Primero y principal. Yo soy bastante raro y extraño. Segundo, se me ocurren muchísimas colecciones. De las que tengo, por ejemplo, y no he mostrado aún, ¿qué les puedo decir? Tengo colección de espadas, colección de escudos medievales, tengo colección de latas de cerveza y latas de gaseosa.
Tengo colección de destapadores. Tengo colección de cascos de Star Wars. Tengo colección de calzoncillos. Esa va para Juan de Lepe. Tengo, obviamente, colección de cómics. Colección de gatos. No a mí. Te estoy mostrando a vos nada más últimamente, pero tengo colección de gatos, Jaden. Colección de medallas, de maratones, medias maratones y carreras de 5, 8, 15, 17 kilómetros. Corridas por mí. Tengo colección de figuras de todo tipo. De Funko, truchos, fake, falso, baratos. Colección de manga, colección de gorros. Colección de muñecos de las tortugas ninjas. Colección de porquerías. Colección de frustraciones y sueños incumplidos. Colección de teléfonos que ya no se usan, no tienen señal, ni saben lo que es el WhatsApp. ¿Pero qué me gustaría hacer? Me encantaría tener, ¿sabes qué? Colecciones de figuras, pero no de acción. Figuras con mucho, mucho, mucho detalle de lo que serían las de Dragon Ball Z. Están en posición dinámica. No sé si me explico. No, ni yo me entiendo. Me gustaría tener un montón de ese tipo de figuras de los personajes de Dragon Ball en diferentes posiciones de acción, pero son carísimas. Por lo menos acá en Argentina son carísimas. O colección de figuras a montones de lo que es Batman. Ahí sí, figuras de acción, figuras, estatuillas, pero todo lo que tenga que ver con Batman. Eso me encantaría tener y me encantaría mostrar, pero también me encantaría tener colección de billetes, colección de dólares y colección de euros. Me encantaría tener todo eso. Pero no lo tengo. Me encantaría mostrar colecciones de todo eso y más, pero muchas tengo y otras no tengo. Y de las que tengo a veces no tengo tiempo o me olvido de hacerlo, pero tiempo al tiempo, recién vamos por los 160 videos, así que pienso llegar a los 10.438. Vamos a tener tiempo para mostrar todas las colecciones que tengo y quizás tenga la suerte el día de mañana de poder tener esas colecciones que no tengo hoy por hoy, que me encantaría tener como las que he nombrado, sobre todo la colección de euros y colección de dólares. Y autos deportivos también. Bueno, la segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda pregunta se trataba sobre cuál fue el video que más me gustó hacer. Es extraño lo que voy a decir, pero es un video que yo no lo hice particularmente como video en sí, sino que es un rejunte de diferentes intros de diversos videos que he estado buscando un día. Me pasé todo un día buscando diferentes videos con las intros en las que entro yo bailando con Barbie. Barbie, ¿qué hice? Dije, vamos a hacer una recopilación de breves segundos de las diferentes entradas que yo hago acá por esta puerta, como verán. Y vamos a hacer una especie de musical. Así que fui recopilando, fui editando y me encantó hacer ese video porque me encantaron. Me encantaron los bailes que he hecho con ella. Y no sé si a ella le gustaron. ¿Te gustaron, Barbie? ¿Te gustaron, Barbie? No sabe, no contesto por el momento, pero a mí sí me gustó más que nada editarlos, porque grabarlos llevó un montón de meses, porque son muchos videos. Así que véanlo, porque para mí es de los mejores videos que hay en este canal, que es simplemente bailes, bailes con Barbie, totalmente. Bueno, Jaden, muchas gracias. Creo que te he respondido a las dos preguntas que me hiciste. Me encantó que participaras de este video de Respondiendo a YouTubers. Gracias por estar. Nos vemos. Te quiero. Bueno, vamos al segundo youtuber con sus preguntas del día de hoy. ¡Ya! Hola Rafa, yo soy Kiara Nira del canal Kiara Neval. Mi canal trata de mis aventuras de aprendizaje, donde enseño y aprendo junto a ustedes. He visto tus videos y puedo observar que tienes una edición muy profesional. Y mi pregunta es, si tú editas tus videos y qué aplicación utilizas. Eso es todo, abrazos y éxitos. Chao. Gracias, amiga Kiara, del canal Kiara Neval. Gracias por estar, gracias por participar. Ha sido un gusto tenerte aquí en mi canal, Kiarita. Hermosa niña, vamos a responder a tu pregunta. ¿Qué? ¿Te asustaste? Yo también me asusté, no te preocupes. Sí, no pasa nada. Vamos a responder a tu pregunta. ¿Qué uso yo? El Movavi 2020. Es un programa de grabación y edición de videos bastante sencillo de utilizar. A mí me ha llevado por lo menos 2 o 3 meses agarrarle un poquito la mano. Van a ver, si ven mis primeros videos, cómo fueron evolucionando. No sé si para mejor o para peor, pero sí, son muy diferentes, por lo menos a los primeros 5 o 6 videos que he armado,
que tenía poca edición en sí, no tenía agregado de muchas funciones y aplicaciones que nos proporciona este programa, pero a medida que lo fui utilizando, fui encontrando nuevas opciones para edición y demás, de manejo de imágenes y sonido, y la verdad que me está agradando bastante y no creo que vaya a dejarme hoy por el momento. Ya van 161 videos con este video que estamos haciendo ahora y la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Tengo una satisfacción realmente importante con respecto al uso de este programa. Así que estoy haciendo publicidad, por favor, si pueden pagar. Y si no, bueno, será gratis como siempre. Pero también quiero decirles, a vos también, que utilizo muchísimo el Photoshop para todas las imágenes que vamos utilizando a lo largo de los videos. Mucho de lo que usé en la intro original de canal Zona Virga, el único canal que tengo igual, y uso mucho el Photoshop. Y en cuanto a sonido, la musicalización la obtengo de la biblioteca de YouTube Studio. Hay muchas canciones de mierda, pero también hay canciones muy 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 interesantes, solamente tienen que buscar muchísimo. Y los sonidos los saco también de esta biblioteca de YouTube Studio o de otras páginas web gratuitas. Te recomiendo, si no estás usando el Movavi, utilizarlo. Otra cosita es que me ayuda mucho en esto, es que yo soy una especie... No, ¿cómo sería? Pseudo diseñador gráfico. Porque yo trabajo como diseñador gráfico en parte de los 15 y 6 años, así que he aprendido muchas herramientas de diseño, como el El Firework, que ya no existe más, y el Photoshop, por supuesto, también el Illustrator, así que tengo un manejo... por lo menos básico, pero de uso constante, rutinario, de estas herramientas gráficas, así que eso me ayuda mucho como para también hacer las ediciones de los videos. Si no, poné en Google mejores programas para edición de videos de YouTube y ya está. Yo hice eso y así me salió el Movavi, por eso lo compré. Gracias Kiara por participar, vayan al canal de Kiara, ¿por qué? Porque muestra su vida, muestra cosas muy interesantes de esta niña. Realmente es otro de los canales que yo sigo, que los estoy suscrito, al igual que El Mundo de Jaden. No dejen pasar estos canales de estos niños que van a ser unos youtubers excelentes, mínimamente mejor que yo, y eso no va a costar tanto. Vamos al próximo youtuber del día de hoy con sus preguntas. Hola amigos, amigas de Zona Virga, soy Cecilia, una tucumana en España y aquí en mi pequeño paraíso. Primero que nada quiero darles las gracias a Rafa y Barbie por permitirme participar en vuestro canal. Y la verdad es que tengo algunos comentarios y algunas cuantas preguntas, pero no te voy a preguntar nada de tus calzoncillos, aunque te recomiendo que alguna vez pruebes el freestyle. Ahí lo dejo. Epa, se ha metido con mis calzoncillos. Sí, hoy hablé de mis calzoncillos, pero ella se refiere específicamente al video número 2 de Respondiendo Preguntas Youtubers, a una pregunta que hizo Juan de Lepe Geek, un amigazo también youtuber, en donde me pregunta si me gustan los calzoncillos más bien ajustados o sueltitos, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, ya estamos en tema, voy a dejarles de todas maneras el link aquí para que puedan ver el segundo video y lo que les estoy comentando sobre Juan de Lepe y su pregunta tan privada. Seguimos con Cecilia. Y decirte que mi primer vídeo también fue malo. Por cierto, ¿cuándo vas a hacer el vídeo disfrazado como te pidió Ale Ale? Ahora Ceci se está refiriendo a una de las preguntas que hizo Ale Ale, mi amiga Ale de este canal Ale Ale, en donde me propuso hacer un video vestido, disfrazado, puede ser de algún personaje en particular para niños y eso, pero yo vivo disfrazado, de todas maneras sí, lo voy a hacer, me había olvidado, perdón Ale Ale, ahora Cecilia me lo hizo recordar, tengo que disfrazarme de algo referido a algún programa para niños actual, entiendo yo. Así que por suerte Barney no es un personaje actual porque la verdad que lo odio a Barney. Así que pensaré en otros personajes, será para más adelante. Pero todavía no me olvidé, Barbie lo tiene aquí memorizado en su gran cerebro.
Seguimos con Cecilia. Y aquí una de las preguntas. ¿Qué programa utilizas para editar tus vídeos con tantos gags y diseños, muñequitos y cosas que se mueven por ahí? Ese es uno. Y bueno, va para vos también, Ceci, el programa Movavi. Es muy, muy, muy sencillo. Eso es lo mejor que tiene el programa Movavi. Gárpenme porque le estoy haciendo demasiada publicidad, sobre todo en este video, que van dos preguntas similares y las respuestas van a ser muy similares y van a ser Movavi. Seguimos con Ceci. Y después, esta pregunta me surgió la primera vez que vi tu canal hace 2 días. No, mentira, desde el año pasado. Que cuando vi toda aquella pared llena de muñequitos y de cómics y de todo esto, claro, yo tengo aquí plantas, semillas, macetas, tiestos, y me surgió más o menos la misma duda, ¿no? A veces yo tengo problemas para decidir si voy a poner un árbol en tierra firme, porque esto es una casa de alquiler, es un terreno de alquiler. Entonces, si... Un momento, ¿alguien está haciendo sus necesidades en un sitio que no toca? Bueno, hemos podido parar ese acto vandálico que iba a suceder en una de mis macetas. Pues está lo que iba. A veces tengo problemas en decidir si voy a poner un árbol en maceta o lo voy a plantar en tierra firme, porque en algún momento tendré que dejar esta casa. Y claro, y la pregunta me surge, ¿qué será de mis plantas, de mis semillas, de mis... bueno, de todas las cosas que yo quiero cuando yo no esté? Y bueno, pues esa misma pregunta me surgió sobre tu gran colección, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué crees que pasará? ¿O qué te gustaría que pasara con toda esa colección que tienes ahí de, bueno, de muñecos, de cómics y de cosas que te gustan y que al final son cosas que tú quieres, ¿no? Bueno, yo sé que las mías se van a secar porque si dependen de mi pareja no las va a regar. Así que, no sé, imagino que antes de que me pase algo, si tengo conciencia, pues ya las regalaré o las plantaré para que la naturaleza siga su curso. Así que nada, aquí te mando un saludo enorme de parte mía y de mis 3 Barbies, mi Ken y no sé, y mi Barbie morena, digamos. Así que nada, Rafa, un beso, un saludo para todos, adiós. Gracias, Ceci, del canal Mi Pequeño Paraíso. Me hace reír bastante, Ceci. Increíble, increíble su video. Muestra su pequeño paraíso de plantas, flores, árboles. Tiene de todo ahí en el fondo. Y realmente yo no sabía que era una casa alquilada, como ella comenta. Y sí, ¿qué cornos va a hacer con todo eso después, no? Porque uno le va tomando cariño, por supuesto. ¿Qué va a hacer cuando se mude? ¿Qué va a hacer de las plantas? Es una gran preocupación, realmente, y lo tomo en serio y le digo en serio, posta, en serio te lo digo, no lo había pensado de esa manera. Pero bueno, vamos a responder esta pregunta, ¿qué voy a hacer yo cuando me esté muriendo? Si es que lo sé, ¿no? Si es que lo sé cuando me voy a morir, no tengo la fecha exacta de cuándo me voy a morir, pero vamos a suponer que yo soy una persona grande y digo, tengo todas estas porquerías acá, todas estas basuras que me están llenando el cuarto y la vida por completo. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es, cuando muero voy a dejar una nota y voy a poner la notita. Quiero que me embalsamen, como se hacía en el antiguo Egipto, que me metan cosas adentro, que me saquen antes cosas de adentro y las reemplacen con porquerías, ¿sí? Para que me mantengan a lo largo de los años, embalsamen, que me metan en un sarcófago con todas esas porquerías, ¿sí? Porque entiendo que a donde voy a ir voy a necesitarlas. Y bueno, a Barbie también, el embalsamen y la entierren o la coloquen junto a mí, ¿no? Porque no me puedo ir sin Barbie, ni Barbie se puede ir sin mí, es así de simple. Así que me encantaría poder tener un sarcófago gigante. Sí, puede ser que me dejen acá, ¿no? El cuerpo acá embalsamado dentro de esta habitación con todas mis porquerías y que el resto de la casa la alquilen o la vendan, pero que esto lo cierre. Bien, bien, bien al estilo antiguo Egipto. Si yo sé que me estoy muriendo o sé que me queda poco, ¿qué hago? Agarro todo esto y lo dono. Lo dono a coleccionistas, que son novatos mejor, pero que realmente tengan alma de coleccionista y que valoren muchísimo el tesoro que les estoy otorgando. Me encantaría que alguien prosiga con estas colecciones, que las valore muchísimo, que les tenga cariño
a cada figura como no lo tengo yo. Y eso me gustaría, poder donarlo, poder regalarlo. Yo quiero hacer eso. Si lo voy a hacer, no sé, pero quisiera hacer eso. Bueno, lindas las gatitas, me encantan, así que vamos a mostrar un poquito lo que son las gatitas, que me mandó aparte otro video con sus tres gatas, que tienen un parque increíble. Es realmente un paraíso lo que tiene ahí en el fondo nuestra amiga Cecilia, así que las gatas disfrutan y cagan en las macetas como se les canta el culo de gato, es así. Si no sabes qué, si no encuentro a nadie para darle todo esto, toda esta fortuna en figuras y cómics, prendo fuego todo al carajo, el cuarto Virgo, y que se vaya todo allá en forma de cenizas. ¡No! Prendo todas las colecciones que tengo y se acabó mi vida y se acabó la vida de todo lo que hay en este cuarto. Oh, no, y listo. Bueno, gracias Ceci. Visiten este hermoso canal de esta hermosa persona y vamos al siguiente youtuber del día de la fecha. ¡Chao! Hola Rafa, hoy voy a hacerte unas tres preguntas. La primera, si te gustan los videojuegos, ¿cuál? Y segunda, ¿con qué personaje de cómic o superhéroe te identificas? Y esta es de broma, ¿eh? Esta es de broma y quiero que me la respondas generosamente. ¿Te gustaría una novia requete fea, pero rica? ¿Una novia requete bonita, pero pobre? ¿Ok, Rafa? ¡Adiós! ¡Ay! Fernando, amigo, querido, otro de los niños youtubers que participan en el día de hoy de este video respondiendo preguntas de youtubers en canal Zona Virga. Gracias, Fer, por participar de su canal Fernando Playtime. Sigan a este muchachito increíble que me ha hecho tres preguntas. Saludos, Fer. Saludos a Maggie también, que me ha hecho llegar este hermoso video. Así que la primera pregunta se trataba de qué juego. Él es gamer, ¿sí? Su canal se refiere un poquito a lo que son las partidas que él juega. También muestra un poco de su vida, pero principalmente muestra videos, juegos, partidas de este niño llamado Fernando. ¿Qué me gusta hoy por hoy? Puedo decirte que me gusta Fortnite, me gusta Call of Duty. Y ya armaría. Esos son más o menos los juegos que me gustan. También el FIFA. El FIFA he jugado durante la pandemia y porque no sabía qué cornos hacer. O me pegaba un tiro en los huevos. O hacía un canal. O jugaba al FIFA. Primero jugaba al FIFA. Después me pegué un tiro. Y resucité al tercer día. Y después hice este canal. Y lo sigo haciendo. Bueno, esos actuales, pero me gustaba mucho lo que es el Doble Dragon, el Pac-Man, el Mario Bros. Me gustaba mucho el Sonic, me gustaba el Doble Dragon, ¿ya lo dije? ¿El Doble Dragon? Estoy viejo, ¿no? El Golden Axe, y también algún que otro juego así de pelea, como puede ser el Mortal Kombat. Pero últimamente no estoy jugando mucho, por lo menos en los últimos 20 y pico de años no he estado jugando mucho a los videojuegos. Pero sí, a esos tres que yo te dije, pero muy esporádicamente. Obviamente el Call of Duty me encanta porque es el mejor juego de guerra a mi entender, el Fortnite porque estaba de moda, y el FIFA porque me encanta y amo el fútbol. Vamos a la segunda pregunta y segunda respuesta para mi amigo Fernando. ¿Cuál era? Sí, ¿con qué personaje de cómic me identifico? A ver, me gusta Batman. ¿Por qué? Porque no tiene superpoderes. Y me identifico mucho con Tony Stark, pero no de los cómics, sino de la película, porque muchos me han dicho que me parezco un poco, entonces me tuve que identificar a la fuerza con este personaje de Iron Man. Pero a mí el personaje que me encanta es Batman, desde toda la vida, desde que nací creo que me gusta Batman, o de antes de nacer también me gustaba Batman. Así que es el personaje con el que me identifico, o el que me gusta más, es mi favorito. Los demás personajes, para mí, van y vienen. El único para mí, Fernando, que realmente me encanta y amo es Batman. Vamos a la tercera respuesta. ¿Qué problema?
tengo dos opciones. Una mujer recontra, recontra, recontra fea, según me dice Fernando, pero con mucho dinero, con todos esos dólares y euros que yo no tengo y que a ella sí le sobra. Y por el otro lado tenemos a una mujer recontra, recontra, hermosa, linda y por demás, pero pobre. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till they hit. Ya sé, así, rápidamente te puedo llegar a contestar esta pregunta. Me encantaría una mujer realmente hermosa, hermosa, pobre, pero con ganas de trabajar. A ver, una cosa es ser pobre, otra cosa es ser pago. O sea, vamos a darte un laburo, vamos a conseguirte un trabajo decente, vas a trabajar y vas a salir solita, solita de la pobreza. Yo te voy a mantener los primeros dos días y después vas a poder trabajar por sí sola y vas a salir de ese estado, ¿ok? Así que sí, me quedo con la chica hermosa, linda y que realmente me atraiga su personalidad, obviamente. Estamos hablando de algo completo, hermosa por fuera y por dentro. Eso es lo que yo busco, por fuera y por dentro. O más o menos por fuera y más o menos por dentro. Pero no, no tengo problema en que sea pobre. Tampoco que estoy cagado en guita, tiro manteca al techo, pero puedo llegar a mantener, como dije, dos o tres días a una persona. Si no me gusta físicamente la chica, no puedo avanzar. No puedo avanzar por más que tenga todo el dinero del mundo, me costaría muchísimo, muchísimo poder estar con alguien que no me atraiga ni física ni tampoco su personalidad, que también es importante. Lo adentro también es importante, aunque no se vea, en serio. De última, si esta señorita, entrada en años, fea y demás, muy, muy, muy entrada en años, hablemos de 80 y largos, y mucha, mucha, mucha plata encima, quizás pueda tener alguna relación. Quizás, si le queda poco tiempo de vida y tiene mucho dinero, por más que sea fea, yo puedo agarrar viaje, no tengo ningún problema. Totalmente. Dicen que hay una pregunta más de un nuevo youtuber, que esto no estaba previsto, pero bueno, vamos a aceptarlo, vamos a ver. La próxima pregunta de este youtuber sorpresa, ¿vos, Barbie, tenés algo que ver con esto? No sabe, no contesta tampoco, hoy está muda. Vamos al próximo youtuber con su pregunta o pregunta. ¡Ya! Hola gente, yo soy Huevo Virgo del canal Huevo Virgo y mi pregunta es la siguiente: ¿no te sientes muy viejo para hacer tantas estupideces? Bueno, eso es todo, hasta la próxima, amigos virgues. Bueno, otra vez asustaste, perdón. Esto no estaba en los papeles, esto no estaba en el libreto, el huevo no tiene que hablar. Los huevos no hablan, por lo tanto no tienen por qué participar en un video de preguntas y respuestas. Esto, vamos a llamar a mi productor. Hola, Pancho. Esto no estaba en el libreto, no estaba en el guión. Yo no estaba preparado para esta pregunta. No puedo decir que estoy viejo. A esta altura de la vida no me pueden ofender de esa manera. Idioteces sí, hice siempre, pero el que me diga viejo es otro tema. Idioteces desde el día en que nací. Así que no, fíjate. Fíjate porque esto está saliendo. Está saliendo y este huevo dice que tiene un canal. Así que ahora voy para ahí y se lo voy a bombardear. Bueno, huevo, voy a responderte con todo el cariño habido y por haber que contengo en mi interior, muy en el interior. No, no me siento viejo para hacer estupideces. Nunca, nunca tiene que ver la edad con estupidez. No está relacionado, así que no tengo ningún inconveniente en seguir haciendo estupideces toda mi vida, hasta el día en que me muere y me embalsamen junto a Barbie. Así que no me siento viejo para esto, para otras cosas. Sí, me siento realmente viejo y fui a correr y la rodilla me estaba matando a los 15 minutos de empezar a correr. Así que no sé si voy a seguir haciendo estas actividades tan seguidas, pero sí, voy a seguir así. Yo me agité. Me paré dos veces, hablé por teléfono y me agité. Así que sí, realmente estoy viejo. Bueno, gente, espero que no haya más youtubers por el día de hoy porque fue larguísimo este video, así que les agradezco por participar. Bueno, ahí está. Anda, hacele preguntas a tu abuela. Bueno,
como dije, me voy a despedir de aquí para todos mis jóvenes Pablo en la virginidad, virgas y virgos de mi corazón, gente, youtubers que han participado en el día de hoy. Gracias por todo, nos vemos en el próximo video acá en Zona Virga, un video... un canal cada día más popular, señores. Comenten, like, suscríbanse y vamos para adelante a seguir creciendo con Zona Virga. Gracias por todo, gracias por estar. Nos vemos en un próximo video más interesante aún que este de Zona Virga. Ay, me quemé la concha, mira.